Good morning, good morning. Buenos días. Today we're going to do decorations with oyster shells. Buenos días. Hoy día vamos a hacer decoraciones con ostras. I have painted them white with acrylic paint, and then the border I did it with liquid leaf. I got it on Amazon. Las he pintado todas con pintura blanca acrílica y el borde lo he hecho con, se llama Liquid Leaf Gold, lo ordené de Amazon. Entonces vamos a agarrar la parte de atrás de donde están los labels, algo así que, o pueden utilizar ese papel para hornear que no se pega. We're going to use the back of the label sheet, you know that it doesn't stick, or you can use wax paper. And we're going to use the hot glue gun y vamos a utilizar también la goma esta caliente. Creo que ustedes le llaman, en español creo que es acrílica. No estoy muy segura. Y vamos a hacer acá una bolita así con la goma caliente y vamos a empezar a ordenarlos. We're going to put a big portion of the hot glue here and then we're going to kind of start forming our magnolia. That's what we're trying to do. You place the big ones on the outside. Se pone las más grandes en la parte de afuera. Keep on pressing, mantengan presionando, ¿no? Y luego, and then, las más pequeñas, las más chicas. So we're gonna let it dry there. It's supposed to be a magnolia. We're gonna let it dry. And then for the center, para el centro, he escogido esta bolita que viene de un árbol. También le puedes poner una conchita. But this is a gumball, we call it. And you can put any seed, really, anything that could be, you know, a nice decoration. And put it in the center like that. So I'm not gonna move it, and I'm gonna until in maybe in a few minutes. To make sure it glued together. No lo voy a mover hasta más o menos en unos cuantos minutos para asegurarme
de que la goma esté fría y haya pegado como debería de pegar. Pero esto es más o menos como se va a ver. This is how it's gonna look. Once it's still, I can feel it, it's still warm on the back. Again, you can use wax paper if you want. Nuevamente le digo, puede utilizar también el papel que se llama papel de cerilla que se pone en el horno. Y ya regreso para mostrarles cómo se miran las decoraciones. También pueden hacer estas oyster shells. Estas ostras son planas, ¿ves? Pero hay otras que son como pocillito. Te voy a enseñar cómo quedan si las haces con el de pocillito. These are flat oyster shells. But you can also use the other ones that have like a little deepness on it. And I'm going to show you how it looks when you use those shells. Let's see. It's still a little bit warm. And this is how it turned out. Esto es como terminó la flor. Esta es la otra que hice. This is the other one that I did. I didn't paint it, I just used it like it was. And this is a tea holder candle. Lo utilicé para poner una velita. This one, instead of doing the paper on the bottom, on this one, I use another shell. So I put all the glue on the other shell. En ese utilicé, en lugar de utilizar papelito, utilicé otra ostra, más que sea más plena, más flat, más sin curvas. Y lo puse todo alrededor, solamente son 6. I put it all around it and then a tea candle. And this is how I display it. This is my tea candle, this is my magnolia. And this is a decoupage that you can see it on my channel as well. I show you how to do it. Y esto es como yo lo muestro en mi casa. Esto es para poner la velita. Esta es la magnolia y esta es el que se llama Decoupage, que lo tengo en mi canal. Subscribe to get notifications for any other craft that we create. Suscríbase para que agarre notificaciones de otras manualidades. Y gracias por mirar.